When I think of all the years I wanna be with you, wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, well, chicas. Ustedes están aquí porque para mí ustedes son sumamente importantes y en estos regalos que están aquí, ahí están las nueve dimensiones que abarca el fruto del Espíritu Santo que registra la Biblia en Gálatas. Y para mí cada una de ustedes en este proceso se ha identificado con una de esas cualidades o virtudes o dimensiones que la Biblia describe y para mí ustedes son muy especiales. Gracias. Aquí está el de Paola, que es de Lanza. Gracias. Está el de Natalie, que es de Dignidad. Está el de Carla, que es Bondad. Gracias. Está el de Ivonne, que es Paz. Gracias. Está el de Sarai, que es Fe. Gracias. Y también está el de Gabriela, que es Amor. ¡Ay! ¡Qué linda su hermanita! Down on bended knee, nothing else would ever be better, better. That day when I say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? I say, will you marry me? Bachata con inspiración, a ti princesa linda de mi corazón. De mi corazón, amada tú eres para mí, como ramito de azahar, manzana y palomita de mi palomar. Tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como ceguitos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esta canción viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me colman de bien. Besos de ternura, besitos de miel. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión. Bálsamo y perfume pa' mi corazón. Hermosa luz es para mí, tus ojos mi revelación. No hay nada como el dulce que tiene tu voz. Perfecta tú eres para mí, tu cuello y tus cabellos son columna de palacio y orquídeas de sol. Oh, y orquídeas de sol, incienso y
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only Dios, después de siete días de arduo trabajo, finalizó su creación viendo que todo era bueno en gran manera. Las madres aguardan nueve largos meses para tener en sus brazos el bebé que llevan dentro. Los niños esperan con entusiasmo todo un año para celebrar su cumpleaños. Y los novios, ¡ay, los novios! Esperan con anhelo el día que podrán unir sus vidas para siempre. Hoy, 19 de octubre del 2019, después de nueve largos años de espera, finalmente Fausto y Sara podrán unirse en amor eterno a través del matrimonio. Daremos paso al cortejo nupcial. De inmediato damos paso al novio, el joven Fausto Veloz, acompañado de su madre, la señora Lilian Félix. De inmediato damos paso a la madre de la novia, la señora Margarita Pimentel, acompañada de su yerno, el joven Juan Ventura. Continuamos con los padrinos: Yuderkis Peralta y Alex Pichardo. Nuestro hermano Alex, mejor conocido como el hermano Pablo. A continuación, un grupo de damas y caballeros quienes han acompañado a esta hermosa pareja en estos nueve largos años darán paso por este hermoso sendero de amor. Iniciamos con Joel Lugo y su esposa Saray Almonte. Continúan desfilando de una hermosa manera a los jóvenes esposos Rainier Grateró y Carla Martínez, su esposa. Ahora daremos paso a Malquier Leonardo y a Paola Mella. Un aplauso para ellos también. En este momento vamos a dar paso a nuestro pastor, el joven Juan Lugo, quien viene acompañado de la joven Ivonne Martínez. Buenas
Qué hermoso, ¿verdad que sí? Como todas las bodas son originales y diferentes, en esta boda tenemos dos damas de honor. La primera, la joven Natalie Reyes, ella trae consigo los anillos. Hoy trae los anillos de Sara y Fausto. Después traerán los de ellas. Y no digo más, y no digo más. Ahora demos paso a la hermosa joven Gabriela Gabriel, quien es hermana de la novia. Ella la ha acompañado fielmente en todo este transcurso de noviazgo de Fausto y ella. Con un mensaje especial para el novio, un niño muy especial, él llamado Owen Moreno, mi hijo, trae un mensaje para Fausto. Así que Owen, tráele ese mensaje como buen cartero a nuestro querido Fausto. Señores, ya ha llegado el momento más especial de la noche, la más esperada está aquí. Así que vamos a cambiar un tono de música y con un fuerte aplauso vamos a recibir a la novia, la más esperada, la más hermosa, la joven Sara Gabriel. Ella viene acompañada del caballero Juan Carlos Martínez. De estos 9 años de espera, este sendero es el que más desespera. Pero Fausto, tú tranquilo, ya está cerca de ti. Génesis capítulo 2, el verso 23 y 24 dice así: Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre, Fausto, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Poder predicar a dos alumnos del seminario en esta boda vigilia porque se sabe que comenzó pero no se sabe a qué hora va a terminar. Ese primer matrimonio que aparece en la historia de la humanidad de Adán y Eva, donde Dios le entregó a Adán a Eva. Todavía papá y mamá no estaban, pero Dios sabía todo. Y para que en este tiempo nosotros sepamos que para unirnos a la persona que Dios ha decidido, nos ha entregado para vivir el resto de nuestra vida, primero teníamos que dejar para poder recibir. Por eso en esta reflexión yo le exhorto a Fausto que aprenda a que a partir de ahora él va a tener que aprender, aceptar, dejar. Dejar a papá y a mamá no significa dejar de irlo a visitar. No significa dejar de poner en práctica las enseñanzas, las buenas costumbres que nos enseñaron en el hogar.
a no hacer reguero, a no dejar los zapatos en la sala, ni la ropa cuando uno se la quita dejarla, ni la media. El que ensucia limpia. Ya la miro. No es dejar las buenas costumbres, no es dejar de amar a nuestros padres, no es dejar las cosas buenas que ellos nos enseñaron. Pero sí, Fausto va a tener que aprender a aceptar, dejar la ñoñería que mamá lo tenía. Tiene que aprender a dejar a papá y a mamá, que ya nuestros padres no nos van a cuidar, sino que él va a tener que cuidar. Ya no le van a preparar la comida para que se vaya corriendo para el colegio, sino que él va a tener que proveer la comida para otro. Va a tener que aprender a dejar de levantarse tarde, porque el que madruga, Dios lo ayuda. Va a tener que aprender a dejar muchas cosas, a veces amigo. Va a tener que dejar la soltería. Va a tener que dejar de aprender a andar solo. Va a tener que dejar muchas cosas. Va a tener que soltar, dejar. Papá y mamá significa dejar muchas cosas, soltar lo que tengo para poder recibir lo nuevo. Por eso, aceptar, yo acepto, que es la palabra que se usa en esta ocasión, es una voluntad propia. Nadie lo está amenazando. Lo hizo después de 9 años. No sabía eso. Decidió permanecer y ahora va a aceptar dejar. Dejar al hombre, a su padre, a su madre, a veces a sus mejores amigos, costumbre y todas esas cosas, para luego tener las manos vacías para poder recibir. Recibe ese regalo de Dios. Va a recibir y acepta recibirla tal como es. Tal como ella es ahora, la va a recibir. Con sus virtudes, con su defecto, como es. No es para cambiarla, es para cuidarla. Él la va a recibir, yo recibo, sí. Pero la va a recibir con todo lo que ella hace y es. Y yo no sé cómo ella es. Pero así como ella es, él la va a recibir. Y después de vivir algún tiempo con ella, algunos hombres a veces quieren dejarla y entregársela a su padre. Lo único es que los padres decimos: entrégamela como te la di. Y ya eso es imposible. Así es que es imposible entonces, después de recibirla, dejarla. La exhortación es que, habiendo nosotros entendido que tenemos que dejar, dejar al hombre muchas cosas para recibir algo nuevo que va a ser parte de mí, tiene que entender estas tres verdades. Nosotros, Dios nos creó, nos hizo con tres tipos de necesidades, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros tenemos que aprender eso, que esas tres partes de nosotros tienen necesidades independientes, que una no llena a la otra. Lo espiritual es necesario para tener comunión con Dios y tener relación con Dios. El cuerpo tiene necesidades que el espíritu no llena. Y tampoco las emociones, los sentimientos se llenan con cosas materiales y muchas veces ni siquiera espirituales. Así es que, Fausto, Dios ha puesto en tus manos a una persona que tiene esos tres tipos de sentimientos, de necesidades. Ella necesita tener una relación con Dios. Ustedes necesitan tener
llenar un vacío espiritual que nosotros tenemos. Pero cuando ella esté llorando por algo, no la ponga a orar. Hay algo que ella necesita, que no es quizá una oración. Pero cuando ella tenga necesidades físicas, tampoco la oración funciona. Fausto Veloz Pérez, después de dejar a tu padre y a tu madre, ¿quieres recibir a Sara Gabriel Pimentel por tu esposa legítima para vivir unidos en el santo matrimonio? ¿La amarás, consolarás, honrarás y cuidarás en tiempo de enfermedad y salud? Y renunciando, dejando a todas las otras, te conservarás para ella sola mientras vida tenga. Así lo haré. Pero claro que sí. Es una pregunta. Sara Gabriel Pimentel, ¿quieres recibir a Fausto Veloz Pérez por tu esposo legítimo para vivir unidos en el santo matrimonio? ¿Lo amarás, consolarás, honrarás y cuidarás en tiempo de enfermedad y salud? Y renunciando a todos los otros, te conservarás para él solo mientras vida tenga. Así lo haré. Segura. Siempre fuiste para mí, aunque
Se quedó en el carro. Deme un segundito. No, no, es broma, es broma, es broma. Están aquí, están aquí. Están aquí, tranquilo, tranquilo, están aquí. Están aquí. Esa es la manera. Sara Gabriel, te invito a iniciar este viaje de amor, aventura, de propósito, metas, juntos los dos, siempre los dos. Navegar en las aguas del amor, respeto, solidaridad, bondad, alegría. Experimentar el vínculo del amor, el cual es en Cristo Jesús, junto a ti es la bendición más alta, más profunda y más grande que mi vida he tenido. Mi espíritu y mi corazón reciben la respuesta de Dios al entender lo que aclara la palabra cuando dice: no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Sé que la bendición de recibirte hoy como mi esposa viene como regalo de lo alto. Sabes, amor, que sabes que estoy absolutamente consciente de mi compromiso contigo y de nuestro pacto matrimonial. Hoy te estás convirtiendo en el primer ministerio terrenal. Soy privilegiado porque el Señor te ha escogido para mí, para que seas tú mi compañera, mi amiga, mi esposa, y Dios nos unió. Te prometo estar siempre a tu lado, como aquella persona que te cuidará y estará contigo para amarte, protegerte y darte todo el cariño que necesites. Prometo que en este viaje que estamos a punto de iniciar, que no va a ser aburrido. Te prometo hacerte reír como tu payaso Pupi. Prometo que nunca dejaré de admirarte por la persona que eres, ni dejaré de pensar en ti en ningún momento. Prometo ser tu esposo y tu mejor amigo. Prometo que cada capítulo de Flash lo veremos juntos. Es importante. Prometo escucharte lo que me tenga que decir en aquellos momentos de que tú tengas necesidad de hablar con alguien. Con esta palabra y todas las demás que he guardado en mi corazón, me ofrezco a ti como tu compañero de aventura para hacerte feliz el resto de nuestras vidas. Te amo. Siempre me decían que debía elegir bien, pues a la persona a la que eliges, con ella estarás por el resto de tu vida. Hoy me doy cuenta que aunque era joven, tomé la mejor decisión de mi vida. ¿Sabes cuál fue? Elegirte a ti como esa persona. Tú eres esa persona con la que quiero caminar, esa persona con la que quiero seguir creciendo, esa persona con la que quiero cumplir el propósito de Dios con el tiempo que nos dé en esta tierra. Esa persona definitivamente eres tú. Decir que no tengo palabras para expresar lo que siento sería una realidad, pues cualquier palabra se queda corta para expresar todo lo que siento. Pero tú significas para mí más de lo que puedo sentir.
La primera vez que te vi en la iglesia, llorando, sensible ante la presencia de Dios, no tuve dudas, eras tú. Con ese gran corazón, eras tú. La segunda vez que te vi fue inevitable no sonreír por ese chiste malo que hiciste. Al ver tu sonrisa a la par de la mía, no tuve dudas, eras tú. Cuando fui conociéndote más y más, confirmaba y reconfirmaba, definitivamente eras tú. Desde el inicio y para siempre, eras tú. Tú ese hombre que quiero ver al despertar. Tú ese hombre con quien quiero descansar. Tú esa mano de la que quiero andar. Tú esos pies junto a los cuales quiero caminar. Hoy con todas estas personas de testigo, no puedo negar que eres tú. Siempre fuiste tú y siempre serás tú. El gran hombre al que amo y voy a amar por toda mi vida. Te amo. En las Sagradas Escrituras encontramos que cuando Dios hizo pacto con Noé, puso en el cielo el arco iris como señal de ese pacto. Y dijo, lo veré y me acordaré de este pacto perpetuo. Asimismo, es bueno tener una señal que les recuerde este solemne convenio nupcial, y estos anillos serán esa señal de este pacto que ellos hoy están haciendo delante de la presencia de Dios. Hechos de metal precioso representando los vínculos que les unen, un círculo sin fin, que simboliza la unión perpetua entre ustedes. Yo, Fausto Veloz, te recibo a ti, Sara Gabriel, como mi esposa legítima. Yo, Sara Gabriel Pimentel, te recibo a ti, Fausto Veloz Pérez, como mi esposo legítimo. Para poseerte y conservarte desde ahora en adelante. Para poseerte y conservarte desde ahora y en adelante. En bien y en mal. En bien y en mal. En abundancia y en escasez. En abundancia y en escasez. En enfermedad y salud. En enfermedad y salud. Para amarte y estimularte. Para amarte y estimularte.
hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Por tanto te doy mi palabra de honor. Por tanto te doy mi palabra de honor. Te entrego este anillo en señal y garantía de nuestra constante fe y amor eterno. Te entrego este anillo en señal y garantía de nuestra constante fe y amor eterno. En este momento hay algunas personas que harán entrega especial a esta pareja. A mí me toca entregarles la palabra, la Biblia, y mi deseo es que, así como declaró el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, en el Salmo 119:105, sea la palabra de Dios la que les enseñe el camino por el que deben andar cada día en este nuevo viaje que inician hoy. Que su palabra, la cual es perfecta, como dice el Salmo 19:7, sea usada por el Espíritu Santo para iluminar sus vidas, a fin de darles justicia y seguridad, tanto en tiempo de bonanza como en el de aflicción, y que ella les dé sabiduría espiritual necesaria para poder tomar decisiones basadas en su verdad y dirección. Que la palabra de Dios les guíe, corrija, instruya, dirija, enseñe y confirme, y que jamás se apresuren a actuar sin ella, porque ciertamente el cielo y la tierra pasarán, mas las palabras del Señor permanecen para siempre. Dios les bendiga. A mí me tocó entregar la miel como símbolo de dulzura. Como dice Proverbios 16:24, panal de miel son las palabras agradables, dulce al alma y salud para los huesos. Tengan esto presente en sus corazones para que cuando vengan esos momentos donde hay que negociar y entrar en acuerdo, no sean áspero al hablar, ante bien sean sus palabras agradable, dulce y bien escogida. Dios les bendiga, mis amados. A mí me toca entregarles las semillas, la provisión. Dice la Biblia en Mateo 6:26. Miren las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Dios es quien hará provisión de todo cuanto haga falta. Además, es importante que recuerden que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tengan la plena seguridad de que su Padre Celestial ya ha hecho provisión para ustedes en este nuevo viaje que inician, y Él no les dejará en vergüenza. De verdad que el Señor les va a proveer. Yo debo entregarles las monedas. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:5: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Pueden estar seguros y confiar en la promesa de que Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nunca olviden que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si mantienen su fe enfocada en estas verdades, la obra de sus manos será prosperada y será de gran bendición.
Padre, en el nombre de Jesús, usamos la autoridad que tú nos has dado para acercarnos al Padre, en el nombre de Jesús, para pedirte en este momento que todo lo que se ha hecho aquí sea sellado. Con esta oración se sella, se cumple, se hace una realidad en la vida de Fausto y Sara. La palabra de Dios lo guiará. La dulzura de esta miel endulzará cada momento de su vida. La provisión tuya será abundante, Señor. Y la finanza nunca le faltarán. En el nombre de Jesús, que así se haga, Señor. Porque es el deseo de cada uno de sus amigos y familiares, Señor. Que esto se cumpla. Que la unión, Señor, que ellos han hecho y las palabras que se han dicho sean selladas en tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor porque Dios es bueno. Pueden sentarse. Seguimos en agradecimiento constante a nuestro Creador por el honor permitido en esta noche al poder manifestar en presencia de mis hijos, hermanos, amigos y esta gran familia en Cristo que Dios me ha dado, los deseos de mi corazón a esto, mis hijos. Fausto, Sara, caminen siempre junto al Señor. No lo pierdan de vista. Pongan todos sus proyectos de vida en sus manos. Sigan cuidándose, respetándose, desarrollándose como los buenos profesionales que son y amándose sobre todo. Y que nuestro Señor les dé unos hijos hermosos. Los cuales le honren primero a Él y luego a ustedes. Que Dios me los siga bendiciendo. Qué bellas palabras de una madre que ama a sus hijos. Pero también vamos a permitir que la madre del novio, Lilian Félix, también tenga unas palabras a los novios y a la congregación. Estoy muy feliz. Gracias, Sara, por elegir a mi hijo, porque tú eres una excelente niña. Gracias, Fausto, por ser tan buen hijo. Y sigan el camino de Dios, que eso le va a ir de primera. Gracias a mis hijos, que sean muy felices. Te lo deseo de todo corazón. Amén. Qué bello escuchar una madre orgullosa de saber que su hijo encontró buena pareja. ¿Verdad que sí? Vamos a permitir que Juan y Gabriela, ¿dónde están? Pasen por acá para que también se dirijan a los novios. Ok. Saludo a todos. Hoy es un día de suma alegría y gozo, no solo para la pareja, sino para todos los que estamos presentes, ya que dos personas que se aman han decidido unir sus vidas para siempre. Este será solo el comienzo de una gran aventura en que ustedes son los protagonistas. Una aventura apasionante y llena de amor. Una nueva etapa. Se presentarán situaciones que pueden ser amargas y complicadas, las cuales solo podrán ser pasadas con la mano de nuestro Dios, que nunca nos falla, que provee paciencia, comprensión, amor, comunicación y sabiduría. Ustedes son una pareja que admiramos porque han sido fieles a Dios y por esa fidelidad Dios ha mostrado su amor para con ustedes. Y Él ha sido fiel.
sigan mostrando la luz de Cristo para que sea de bendición y testimonio del amor que proviene de Dios. Ambos ya irradian esa luz, solo sigan día a día permitiendo que su amor permanezca en todo momento, tanto en buenos como menos buenos. El matrimonio es para personas especiales como ustedes, fuertes y valientes. Que desean ser la persona ideal para el otro y no buscan la perfección en el otro. Que todos los días de sus vidas estén llenos de felicidad y Dios, como parte integral en su unión, nada podrá destruirlo, porque ya están siendo dirigidos por nuestro Padre Celestial. Los amo mucho. Bien, ahora vamos a permitir que una pareja de esposos, ya con bastante experiencia, también se pueda dirigir a los novios. Ellos son Juan Carlos y Mari. Fausto y Sara, Mari le dice. Buenas noches, Dios les bendiga más. Fausto, Sara, ahora son un equipo. Familia Veloz Gabriel. Y como dice la Biblia en Eclesiastés 4, del 9 al 11, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Hoy comienzan su hogar y trabajarán unidos para echar adelante su matrimonio, la institución más importante creada por el mismo Dios. Ya no serán dos, sino uno, trabajando juntos por metas comunes, uniendo esfuerzos para ver cumplidos los sueños y anhelos que Dios pone en sus corazones. Cada uno debe velar por el bienestar del otro, cuidarle y ayudarle. Si uno cae, el otro lo levanta, le venda la herida, le anima a seguir como todo buen equipo. Disfruten cada día juntos. Que Cristo sea siempre el ancla y timón de su barca. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El deseo de toda pareja, de todo matrimonio, es llegar hasta que las canas salgan y las arrugas puedan llegar a nuestra cara. Vamos a permitir ahora que Aníbal y Rosario den un consejo sabio a esta pareja. Sí, son muchos años de matrimonio y necesitamos consejo de personas con experiencia para que lleguemos a muchos tiempos juntos como pareja. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas de esta iglesia. Una vez más, pues, estamos aquí asistiendo a la unión mediante el sagrado vínculo del matrimonio de dos parejas o de una pareja muy meritoria de esta iglesia. Se trata de Fausto Veloz y Sara Gabriel, una de las tantas que en estos últimos tiempos, en un tiempo relativamente corto, han desfilado por esa alfombra que ustedes están viendo ahí. Esto es como una bendición del Señor que nos ha permitido esta oportunidad. Nosotros solamente tenemos 49 años de unión. ¿Y por qué esta algarabía?
¿Por qué esta garabía? ¿Eh? No, fue que parece que el tiempo se paró en algún momento. Hay un reloj que marca la hora mundial. Yo creo que ese reloj lo hackearon. Porque estamos igualitos. ¿Eh? Estamos igualitos nosotros dos. Dos jovencitos. Bien, en este momento yo quiero hacer referencia a una cita. Una cita bíblica muy importante que hace el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Cito. En su carta a los Efesios, en el capítulo 5, versos 22 al 25, el apóstol Pablo hace una comparación muy importante, muy interesante, entre el matrimonio y la iglesia. Dice así: las casadas estén sujetos a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Lo está oyendo, Fausto? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Me oíste, Sara? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo a la iglesia y se entregó por ella. Palabra está escrita en la Biblia. No lo digo yo. Oremos en estos momentos. Creo que es propicia la oración para bendecir de una manera muy especial a esta pareja de jóvenes, hijos de esta iglesia. Padre, clamamos a ti en estos momentos de una manera muy especial, con mucha humildad, reconociendo que solo tú tienes el poder para todos. Tú eres el Rey, el Padre Celestial. Y en estos momentos nosotros entregamos la unión de esta pareja, te la entregamos a ti. Que sea tú, Señor, dirigiendo todo en sus vidas. Nosotros te pedimos que tú bendigas su casa, que bendigas su unión, que bendigas sus vidas, que bendigas su descendencia, que bendiga el fruto de todo, de toda su unión. Sobre todo te pedimos, Señor, que tú le des salud, le des sabiduría y lo fortalezca para que ellos puedan permanecer unidos en paz, amor y armonía, como lo manda las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos tus favores en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Sabemos que hay poder en la unidad. El enemigo de nuestras almas está continuamente luchando contra esa unidad. Y desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy continúa atacando el matrimonio, incluso queriendo cambiar el concepto de familia. Para los cristianos, o sea, para nosotros es vital dejarnos guiar por Dios, que Él bendiga y prospere nuestra vida. Sobre todo cuando se toma la decisión de unir su vida con la persona idónea. El cordón de tres hilos significa novio, Dios, novia, pasando ahora a ser esposo, Dios, esposa. Tres hebras entrelazadas como una sola cuerda, siendo Dios la hebra principal, quien le dará a esta pareja la fortaleza espiritual necesaria para vencer las dificultades, ya que en la dependencia de Dios está la clave de la verdadera felicidad. Un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. El salmista David dijo:
En hacer tu voluntad, Dios mío, me deleito, y tu ley está dentro de mí. El amor por Dios impulsó a David a servirle de todo corazón, y es ese amor que nos impulsa hoy a los cristianos a seguir hacia adelante. Por eso es necesario que esposo y esposa estrechen su relación con Él y disfruten de hacer su voluntad, teniendo presente cada día de hoy en adelante que cada uno puede y debe contribuir a que el otro ame más a Dios. Este símbolo señala la intención de hacer a Dios partícipe de esta unión, que su matrimonio esté guiado por Él desde ahora y para siempre, sabiendo que todo lo que se deja en las manos de Dios resulta perfecto. Amén. Amarte es tan fácil como respirar. Estar aquí a tu lado donde quiero estar. Es tan fácil lo natural. Y cada segundo es un regalo más. Le pido a Dios más vida para yo amarte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo cada día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Le pido a Dios más vida para yo amarte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Oh, prometo yo amarte ahora y por siempre. Cada sonrisa me enamoro más. El tiempo se detiene al escucharte hablar. En medio de las lágrimas me abrazarás. No importa lo que pase, si conmigo siempre puedo estar. Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a quererte. Es que el amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Pido para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Prometo yo amarte ahora y por prometo yo amarte ahora y por siempre. Bueno, es que todos ustedes están aquí en esta noche. Para nosotros este es un momento muy especial
obvio. Es solamente una vez en la vida que uno se casa. Y ustedes, los que forman parte de esta congregación, domingo tras domingo, me ven aquí parada, haciendo algo que amo hacer para el Señor. Y en un día tan especial como hoy, era imposible no hacerlo. Es imposible no darle la gloria a Dios porque nosotros estemos aquí. Es imposible no agradecer porque Él es fiel, como decimos domingo tras domingo. Es imposible no mirar al cielo y decir, Señor, gracias. Así que yo quiero que ustedes me acompañen y se pongan sobre sus pies. Vamos a elevar una adoración al Señor. Vamos a cantar, a darle gracias. Nosotros tenemos muchas razones para darle gracias. Usted tendrá sus razones particulares. Pero definitivamente, nosotros hemos visto, hemos comprobado, hemos gustado, hemos probado, como decía el salmista, cuán fiel ha sido el Señor. Y estamos completamente seguros que en este inicio de este nuevo viaje, el Señor seguirá siendo fiel. Él seguirá estando con nosotras. Así que en señal de esa gratitud por todo lo que Él ha hecho y en señal de esa confianza por lo que Él va a seguir haciendo, yo quiero que los que se saben esta canción nos puedan acompañar a cantarla. No me dejen sola. Y podamos de verdad mirar al cielo. Olvídese de mí, porque en estos momentos la novia siempre como que resalta. No, olvídese de mí. Y Dios, gracias. Gracias, Señor. Es tu forma de mirar, viendo todo bien o mal. Así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provees toda mi necesidad, hasta su vida el derramar, y por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad su fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá, tu compasión y bondad nunca cambian, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor,
es tu fidelidad. Por cuanto Fausto y Sara han consentido ingresar en el santo estado del matrimonio y en efecto han celebrado el contrato matrimonial delante de las autoridades civiles, y ahora aquí, delante de Dios y de estos testigos, habiéndose dado y empeñado su fe y su palabra el uno al otro, lo cual han manifestado con la unión de las manos y la entrega de anillos, los declaramos esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Puede besar a su esposa. Falta para la foto ahora, para la foto. Entonces, hacer este brindis con las siguientes palabras: que Dios los bendiga, los guarde y los mantenga firmes, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé su paz, y sea prosperada la obra de sus manos y su caminar en el propósito para el cual Dios los ha unido. Sean fructíferos y saludables todos los días que Dios les dé en esta tierra. Brindamos a favor de sus vidas y pedimos la bendición del Señor. Salud. Amén. Esta canción es para otra vez decir todo lo que siente aquí mi corazón. Caíste desde el cielo como lluvia en seco, y así creció por ti este loco y puro amor. Fue en tu mirada que yo vi la luna, vi las estrellas, y en todas ellas estabas tú. Fue en mi camino que Dios te puso para que brille nuestra luz. Y prometo cuidarte y por siempre sacarte una sonrisa, aunque el día se vuelva gris.